Luis Castillo es sin duda uno de los mejores lanzadores actualmente en las grandes ligas. En sus tres temporadas ha demostrado lo efectivo que es. Su repertorio de picheos es más que sorprendente, logrando lanzar rectas de cuatro costuras, slider, recta de dos costuras y su poderoso cambio, que es su mejor lanzamiento. Así que pónganse cómodos, porque el día de hoy les mostraré el repertorio de picheos que tiene la piedra Luis Castillo. Hola veteranos, ¿cómo están? Bienvenido a su canal MVP Deportes. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y active la campana de notificaciones, y ahí serás parte de este gran equipo de amantes del béisbol. Lo primero que tenemos que saber es que Castillo utiliza el cambio un 32.4%, la recta de cuatro costuras un 31.4%, la recta de dos costuras un 19.5% y su slider un 16.7%. Bueno, iniciamos con la recta de cuatro costuras, las cuales rondan entre las 95 a 100 millas por hora. A este picheo le damos una calificación 10 de 10 debido a su alta velocidad y su excelente control. Después observamos su recta de dos costuras, las cuales rondan entre 96 a 99 millas por hora. A este picheo le damos una calificación 10 de 10, ya que es muy efectivo debido a su velocidad y su excelente movimiento. Luego vemos su slider, el cual ronda entre 87 a 89 millas por hora. A este picheo le damos una calificación 8 de 10. En verdad, Castillo no lo utiliza mucho y quizás por eso es menos efectivo. Luego vemos su mejor picheo, el cambio de velocidad, el cual ronda entre 86 millas por hora a 90 millas. A este lanzamiento le damos una calificación 10 de 10, ya que es considerado como el mejor cambio de las mayores actualmente. Incluso su mayor porcentaje de ponches y out lo logra gracias a este picheo. Bueno, déjenme saber en los comentarios su opinión y díganme de cuál lanzador le gustaría ver su repertorio. Regálenme un like, no olviden suscribirse y miren mis otros videos que sé que les gustarán. Que la paz del Señor esté con ustedes. Nos vemos en la próxima.